No. Esta pista está en el Mario Kart de Android. Leche al pura. Dice. ¿Qué? Hola. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Dice. Va. Ahí está, Fran. Todo tranqui, Fran. Leonardo Leiva. Dice. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Ahí van llegando los brothers. Leonardo. ¿Pueden compartir en el directo de...? Hola, hola, gente, ¿todo bien? ¿Pueden compartir en el grupo ahí de WhatsApp, por favor, chicos? Que estoy en vivo por acá ahora. Se los voy a agradecer. Porque yo compartí que estaba en vivo, pero en Twitch, no acá. Dan 99K. Dice, mañana clases odio los lunes. Se terminó el fin de va. Todavía te queda aparte el domingo, así que disfruta lo que quede. Fin, quinto, bueno. Leonardo Leiva, Fran, alguno de los dos, por favor, si puede convertir el directo en el grupo de Leche WhatsApp, sería genial. Dice, hola Fino, hace tiempo me compré una Switch Lite, pero tenía control parental, ¿hay alguna forma de quitarlo? Leonardo Leiva. Switch Lite. Dice, sí, obvio. Che, igual que cagada Pino hoy con el partido de Boca, pero bueno, esperemos este miércoles nos juguemos todo para pasar a la semi de la Copa Libertadores. Sí, bro, no lo vi, pero estuve al tanto. Mati, bueno, en el grupo me iban diciendo cómo iba el partido. Ya voy a ver el resumen. Pero bueno, la bronca que te das que perdés con Sarmiento es Junín, boludo. O sea, por favor. Hola, Mati, ¿cómo estás? Matthew, ¿todo bien? Matías Sarramone. Te dejé último recién en una carrera. Buenas, Pino. Recién estaba en Twitch. Pero bueno, hice un... una horita ahí y ahora me pasé a YouTube. Matías Sarramone. Dice, acordate de revisar las estadísticas del kart. Ya lo hice, ya me quedo con este kart que es el más o menos que tiene todo nivelado como... todo Franco a nivel medio, Cam. Digamos, todo dice, bien... horrible los defensores de Boca. Una merda. Pero menos mal que nos metieron uno. ¿A cuánto fue? ¿A los primeros 5 minutos nos metieron el gol? Yo enganché el partido un poquito por internet, como a los 20 minutos, y ya iba perdiendo Boca ya a esa hora. A ver, una pelota ya. Sexto. Toma. Quinto. Séptimo ahora. Me pasaron dos al toque. Hijo de su madre. Leonardo Leiva. Dice, ahí ya compartí el link Pino en el grupo. Gracias, papá. Qué grande. Leonardo Leiva. Dice, para colmo el muerto de Benatuse erró el penal. Sí, pero ¿cómo? ¿Lo tiró afuera o se lo atajaron? Franco Camp. Dice, a Roncaglia tienen que ponerlo a cortar el pasto para otra cosa, no sirve y validez que lo mire como corta. Leonardo sí. Leiva. Dice, sí, no, ya está de vuelta. Está meado por un dinosaurio, el guacho ese. No, la está pasando muy mal el Pipa Benedetto, ¿eh? No mete una. En la Copa Libertadores entró un ratito,
Tuvo una, vos decís, bueno, ahora hace el gol y te convertís en héroe. No, lo erró. Ahora un penal lo erró. Pero bueno. No Leonardo queda otra Leiva. que intentar, Dice, intentar y que levante se lo nivel. atajo el arquero. Ah, ahí está, se lo atajó el arquero. Por lo menos iba dentro del arco y le atajó el arquero. Qué cagada, qué cagada. ¡Matecito! Oh, pedía más del pino. ¡Matecito! Espero que me escuchen. Que me larguen un mate por acá, un centro. Valberto Que Martiñano me tiren un centro. dice: saludos Pino, pulgar hacia arriba Uruguay. Muy buen ¡Hola! video el de hoy. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, Gualberto. Sí, bueno, hoy subí el video que grabé ahí cuando fui a Museum Games. Leonardo Leiva. Hace unos meses ya. Dice: para colmo le ganó la posición muchas veces Lisandro López, que tiene 40 años, a la defensa de Boca. Mira, míralo vos encima. Matías Sarramone. Dice: por lo menos el del club de mi ciudad pudo meter su penal en el partido que vi hoy. Claro. Por lo menos ese sí no le erró, Mati. A ver. Leonardo Leiva. Dice: yo hace ratito me tomé unos matecitos con bizcochitos. Eso. Yo he tomado mate casi toda la tarde. Con facturas, con galletitas, pero a esta hora, como está fresco el clima, te dan ganas de tomarte unos matiolis. Leonardo Uy, voy Leiva re último, bro. dice: ahora más ratito me preparo unos tallarines porque ya me está agarrando la gula. Olvídate. No. No sabía que se podía cambiar de pista acá. A ver. No, ¿qué me electrocutó? Leonardo Leiva. Dice: por suerte ayer me pude hacer con tres juegos de Sega, no si los pudiste ver, Pino. Ay, no los vi, bro. ¿Cuáles son? Contame. ¿Qué juego conseguiste? Bien ahí, ampliando la colección. Qué bueno es eso. Cuarto. Bueno, recién chicos, cuando estaba jugando en Twitch, quedé segundo en una carrera. Mati Sarramone quedó segundo, Pino Games cuarto. Bien ahí, arriba la familia, ¿eh? Arriba la Pino Family. De Gabo. Dice: hola Pino, ¿cómo estás? ¿Vistes el joystick de Play 5 violeta? Sí, Es hermoso hermoso. que me compré. Espectacular, Gabo, te felicito. Hermoso joystick, lo compartió ahí en el grupo de Play 5 Violeta. Muy bueno, muy bueno. Aparte, a un muy buen precio, papá. Te recontra felicito. Y bueno, contanos, Leonardo, ¿qué juegos son los que conseguiste de Sega? No los alcancé a ver.
X-Men 2, Clone Wars, Tom y Jerry Leonardo y el FIFA Leiva. International Soccer dice, encaja. Bien X-Men ahí. X-Men 2, Clone Wars, Tom y Jerry y FIFA International Soccer encaja. Bien ahí, buenísimo. Muy buenos títulos, ¿eh? Buenísimos títulos. Y sí me encaja. Golazo al ángulo. Golazo de Boca al ángulo. De Gabo. Dice, lo compré a 40.000, en Frávega están 100.000. Y mira, seguramente estaba... No han actualizado el precio, Frávega. No actualizaron el precio. Genial, buenísimo para vos. Franco Cam. Dice, ¿viste que hoy revelaron en una entrevista que el GTA 6 va a estar para 2026? Faltan 2 años más todavía. Largos años. Y sí, pasa que no lo largan antes porque tiene que mejorar sí o sí, superarlo a GTA 5, boludo. Vamos. Ay, Dios, me sacaron mi cubito que me iba a agarrar. ¿Cómo hicieron para sacarme los honguitos, boludo? ¿Cómo hicieron? Séptimo. Kevin MR dice, ¿qué onda, Fino, tanto tiempo? ¿Cómo andamos, Kevin? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, la verdad, tanto tiempo que no te veía por acá por el chat, mi bro. Matías Sarramón. Yo vengo haciendo directo dice, seguido últimamente, ¿eh? Dios, otra vez se me desconectó. No me digas. De Gabo dice, buenísima la cacería, Leo, de Sega. Espectacular. A mí se me retrasó, yo quería subir esta semana el video de cacerías, pero semana que viene sin falta, espero ya que me llegue. Estoy esperando un solo paquete que me llegue de Santa Fe para hacer el video de cacerías. Franco Camp. He ido grabando de a poco. Dice, el video en partes. ¿Jugaste alguna vez a Twisted Metal? Sí, obvio, cómo no. Hermoso juego, el 4 más que nada, que es el de PlayStation 1 donde le dimos duro. Y tengo, hace poco compré el de Play 3. El Twisted Metal de Play 3. Porque creo que para Play 4 no viene, ¿no? El de Play 4 lo jugué. Qué hermoso juego. Perdón, el de Play 3. Qué hermoso juego. Qué graficazos. Qué acción que trae. Mucha explosión. Me dieron masita ese primer día que lo jugué. Pero ya le vamos a entrar duro ya. Leonardo Leiva dice, muchas gracias, De Gabo. Qué grande, De Gabo. Ah, se le había desconectado a Mati. ¿Y ahora entra? ¿Entra Mati o no entra Mati ahora? Está full Mati porque creo que le quedaban 3 días de Nintendo Online. Kevin MR dice, ¿Pino, vos descargas las tiendas gratis para Astres o no? Sí, mi bro. Sí. Descargo las tiendas. Sí, Leonardo señor. Leiva dice, yo solo jugué el Twisted Metal de PlayStation 1. Quiero tratar de conseguir el de PlayStation 2. Yo tenía uno de Play 2. También son buenos. También son buenos los pedidos, ¿eh?
Che, como que vamos dos muy juntos, ¿no? Ay, justo quería agarrar yo, boludo. Kevin, voy tercero, voy tercero, ¿eh? Dice que está saliendo descargar eso para tener una referencia con los locales de mi ciudad. No sé, bro. Yo acá estoy cobrando por flasheo y un juego 4,000 pesos. Pero Leonardo no sé. Leiva dice: mándale mecha, Pino. Mándale mecha, papá. Noveno terminé, boludo. Qué bronca, iba segundo, iba ahí. A ver. Vamos. Bueno, mandé la tortuguita azul. Ay, no agarré nada, la puta madre. Ay, no. Sí. Cuarto. Bueno. Quedé en los primeros puestos, por lo menos, chicos. Mirá, tercero quedó Mati. Estuve ahí a punto de alcanzarte, Mati. Dice, estuve ahí. Pino, la verdad que no quería gastar en un joystick de Play 5, pero lo compré porque sé que en corto plazo se irán por las nubes el precio. Sí, olvídate. Es como un ahorro de plata. Olvídate. Es que los joysticks, desde que salieron, me acuerdo que estaban en 10 mil pesos, 12 mil pesos, y se empezaron a ir 15, 20, 30 este año. Así que sí, bro. Uy. ¡No! Leonardo Leiva. ¡Qué pelotudo! Dice: bueno, bien, Pino. Me puse a salir. A ver si puedo entrar al tiempo. A ver si puedo entrar. No, error. Ya cagué ya. Ya empezaron la carrera seguramente los otros. ¿Qué pasa, mi pollo? Estaba esperando un matecito, otro mate, esperando. Mi gordo, ¿qué pasa? Que recién se lloraba. Recién lloraba, se escuchaba que lloraba. ¿Te gustan los auriculares, gordito? Mira, quiero agarrar el micrófono porque sabe que ahí se habla. Hola. Hola, tata, ¿me escuchás, tata? Decile. No. Soy el Román, decile. Soy el Román, chico, soy el Román. Ahora estoy en YouTube, ¿viste? Ahora escribe mucho. ¿Estás viendo? Matías Sarramone. Hola, Yaya, decile. Dice: hola, Yaya. Búscame en Amigos y Rivales. Ok. A ver. Sí, estoy haciendo un directazo. A ver. Hola, Bruno. Chupetín.
¿Cómo? ¿Qué está jugando River? No, se fue más tarde. Oh, mi señora dice que River está ganando 3-1. ¿No juega más tarde River? Matías Sarramone dice: te busco mejor yo, se me desconectó otra vez. Bueno, dale. Kevin MR dice: juega a las 21. ¿A las 21? Claro, viste, me parecía. Mi señora recién me dice: Sánchez. Va ganando River 3-1, dice, está viendo un partido atrasado. Buenas noches para todos. No, bebé. Está viendo un partido ahí viejo, me parece. Roberto Alfonso dice: no lo movas, Bruno, ¿no? Se va. No lo toques. No, a la puta madre, tan bien que venía, boludo. Matías Sarramone dice: tiré de Ghost Rider. Juan Manuel Villanueva dice: estás capturando con un celular o como. Sí, bro. Kevin MR. Qué mal que te dice. Aunque perdimos, vamos Boca. Perdimos, pero aguante Boca igual, de todas formas. Buenas noches, Guille Sánchez, ¿cómo andamos? Adriana, Guille, bienvenido FPCHI. Por acá, también hay Roberto Alfonso, bienvenido sean chicos. Juan Manuel, hola, también, Guillermito. Bienvenido. Muy bueno, está en vivo. Lanzando besos, lanzando besos, corazón rojo. Saludito grande para la suegra. sí, estamos capturando con el celular, Juan Manuel. Sí, sí, señor, sí, sí, señor. Creo que ahí se unió Mati Sarramone también para jugar. A ver. Un saludito grande para la tía también. Para la tía Elsa. Pino dándole vida Guille a esa Sánchez. Light. Olvídate, dice, papá. Sacándole Pino chispa. Dándole vida a esa Light. Olvídate. Yo dije, venía Mario Kart para quedarse. Ya volveremos con Rocket League dentro de poco cuando mejore mejor. Cuando mejore mejor el internet. Ah. Humille Roberto Matías. Alfonso. Qué grande, Mati Sarramone. Humille Matías. Juan Manuel Villanueva. Dice: Pino aún no juega Mario Kart Wii contigo y luego me pide masajes con piel de pollo. Tienes razón. Quiere jugar en la Wii. ¡Oh, la mierda! Vamos. Matías Sarramone dice: otra vez se me desconectó. Oh, no me digas más de quién vuelve. Adriana FPTHI dice la tía Elsa que gracias. Bueno. Para la Euge también, mi amor. Bien. Roberto Alfonso. Está bueno ese tal. Dice: pero igual voy yo último. Era muy bueno en el de Art Decepcionado. Matías Sarramone dice:
Es como la quinta vez. Juan Manuel Villanueva. Dice, al final tengo mejor internet que en el mod que pase en el Discord de Pachu para Wii están las pistas de todos los Mario Kart existentes y más pistas creadas por fans. Mira vos. Vamos. Número 11, voy re atrás, boludo. Y se ven allá, a lo lejos se ven los demás. Fernando Alves dice, ¿qué onda la banda? Todo bien, Fer, bienvenido por acá al directazo de hoy. Acá estamos dándole al Mario Kart 8 Deluxe en, Fernando Alves, en la Nintendo Switch Lite. Dice, ¿cómo andan? Qué grande ahí. ¡No! Juan Manuel Villanueva dice, ¿vino qué onda con el chip para Switch? ¿Supiste algo? ¿Lo tengo acá? Matías Sarramone. Nunca lo instalé, dice, acá lo tengo, ya lo vamos a instalar. El bot que me maneja va último. A ver. Ebert Santa María Verástegui dice, no. Saludos, Pino, ¿cómo te va? También que venía, boludo. Buena, Ever, bienvenido ahí desde Perú, Ever. Bueno, eso que me caí, terminé octavo, porque iba más adelante, Pero bueno. Octavo. Mirá que la remonté porque iba décimo. Y último quedó Mati Sarramone, el bot. No, el bot de Mati Sarramone, porque a él se desconectó. Ya está el mate, Ahí, de paso, las señoras que están viendo, ya está el mate. En la tarde de hoy, lo máximo que he salido ha sido segundo, chicos. ¿Se nos dará salir primero? Por primera vez en vivo. Estuve en Twitch antes de iniciar acá. Juan Manuel Villanueva. Y en Twitch quedé segundo. Dice, instalaba el chip y robaban los datos de la cuenta de Google de la Switch. Ni idea. Ni idea. Ahí tengo la Raspberry Pi 0 para hacer la modificación. Roberto Alfonso dice, epa, nada mal. Y remonté algo, brothers. Hay que subir más arriba. He terminado en Twitch, estaba jugando, terminé quinto, terminé tercero, segundo. Después terminé también séptimo, octavo, en varias carreras, pero vamos a ver si acá en vivo llegamos a salir primeros. Ay, me explotó el auto. Matías Sarramone dice, voy a estar de espectador. Salimos al último, bro. Juan Manuel Villanueva dice, cuidado con instalar el chip y no pueden tratar de robarte el líquido de las rodillas. ¿El líquido de las rodillas? ¿Qué tiene que ver? Roberto Alfonso dice, para Ash me hice experto en el Rainbow Road y siempre la elegía para correr online cara sonriente. ¡Qué gran! Pablo Agüero dice, buenas, Pino, paso a dejar mi like, sonrisa, boca abierta. Hola, Pablo, ¿cómo andamos? Bienvenido por acá al directazo. Gracias, gracias por dejar tu like, gracias por el apoyo siempre, bro. Ítalo Sánchez dice, hola. Hola, Ítalo, bienvenido por acá también al directazo. Ebert Santa María Verástegui dice, en el video de Galmar visitó en la tienda de videojuegos Retro Game Museum en Argentina. Juan Manuel Villanueva viene ahí. Es más complicado de jugar en modo portátil que con los Joy-Cons. ¿Vos decís? No sé, porque yo no lo he jugado con los Joy-Con, así que no te puedo decir. Vamos. Vamos. A sumar, a subir. Séptimo quedé. Cuarto quedé. Segundo.
Fui segundo. ¡No! ¡Me pasaron la puta madre! Tercero. Me hicieron explotar, boludo. Tan lento que voy. ¡No! El rayito de mierda es. Juan Manuel Villanueva dice: ¿qué pasa que con los Joy-Con tenés el tema de las piruetas con los turbos a placer más fácilmente? Este también tiene el turbo atrás y las piruetas atrás. ¡Uy, no, 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 no! ¡No, noveno, la puta madre! Todos me empezaron a golpear, boludo. No, último, llegué, boludo. ¡Hijo de puta! Sí, sí, sí. Se lo dijeron ahí en el chat. Tomá, mirá. No, Brunito, no. No puedo, no puedo. No puedo. Después te lo presto. Anda con la mami, anda con la mami. Matías Sarramone. Bueno, después dice, te presto ese. Te meó un tiranosaurio pino XD. Loco, iba segundo, iba ahí, estaba en el podio. En el top 3 iba a terminar, boludo. Che, me empezaron todos a golpear la game bomba. Qué bronca, boludo. Encima era la última vuelta, yo iba contento porque iba ahí entre los primeros. Yo estoy jugando con Justy de Play 4, chicos, si no sabían. Juan Manuel Villanueva. El turbo dice, y los poderes los tengo acá arriba. XD. O sea, qué más cómodo jugarlo con el Justy de Play 4. No estoy jugando en modo portátil. Bueno, bebé, no me voy a tocar la cámara. Ebert Santa María Verástegui. Acá ponete, así salís dice, en el video. En Twitch tienes que tener el botón de bits para que puedan donar. Matías Sarramón. Sí, pero todavía no me lo habilitan dice, a mí. Todavía sigo sin entrar. Oh, qué desgracia. Ebert Santa María Verástegui dice: también los emotes de tu canal de Twitch. Sí, pero todavía no me lo habilitan eso. Tengo que ser un afiliado, todavía no soy afiliado. Necesito más views. En número de seguidores ya estoy. Tenía que superar los 50, ya lo superé a los 50. Pero interactúan pocos views cuando estoy. Tengo que tener un promedio de 3 views. Y tengo el promedio de 2,88. Me falta un poquito nada más. Todos se transforman en balas gigantes, boludo. Ah, mira, acá utilizo el. Ahí está, vamos. Hay que avanzar. Octavo, sexto, quinto. Bueno, quedé quinto. José Luis Martínez. No, la puta madre, dice, ¿qué pasó? En culo estás jugando. En culo. En culo estás jugando. En la Switch Lite. Con Justy de Play 4. Matías Sarramone. Dice: cuando tengas el hongo dorado, apretá el gatillo sin parar. Sí, lo solté porque estaba justo el desvío.
Disco, están moviendo la mesa, se mueve la cámara para todos lados. ¿Cuándo terminé? ¿Qué número? Ni vi, mirá. Bueno, mi amor, vaya para allá, no se puede. Che, ¿terminó la carrera ya o no? Yo no estoy manejando mi muñeco. Matías Sarramone dice: taca, taca, taca. Tercero terminé, ahí está. Tercero, papá, tercero. German López. Tercero, papá, dice, tercero, bien ahí, bien ahí. Estás jugando en la PC. No, espera, se va a caer. En la PC, no, estoy jugando en la Switch Lite. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Estoy jugando en la Switch Lite. Se produjo el error de conexión, se me desconectó. Bebé, no toque más acá, que me va a tirar todo. Está mi hijo Bruno acá. Me está dando mover la compu, el celular, el set de grabación. Si se me cae la cámara, si se pierde. No, bebé, no toque. Germán López, un saludo grande para Germán López. Bienvenido por acá. Che, ¿qué pasó con el internet? Se me desconectó de vuelta. A ver, amigos y rivales. ¿Está todavía Mati Sarramone? Unirse. No, no está. A ver. Ojalá pronto sea Ever. Pero pasa que me perjudica por ahí el tema del internet. Venía bien yo transmitiendo a la vez en simultáneo en YouTube y en Twitch, pero desde que se me jodió el internet, ya hace más de un mes y medio que no me anda bien. Si bien me lo arreglan más o menos un poco, no anda bien. Y eso me perjudicó. Así que ahora solamente estoy haciendo en YouTube. En Twitch he hecho muy poco, recién hice una hora nada más. A la semana pasada también pude hacer un solo directo y así. Eso me perjudica porque no tengo que abandonarlo tanto al canal de Twitch. Si quiero crecer, no tengo que abandonarlo tanto. A ver. Roberto Alfonso. Tengo que esperar un ratito. Dice: tenés que comprarle una Switch al pibe. Sí. No, pero tiene celular. Tiene celular. Tiene un J7 Prime lleno de juegos. Dice: hola, Pino, ¿cómo estás? Vamos, rojo, carajo. Gracias al genense Carlos Tez. Mira, no me digas, che. ¿Y cómo salió el debut de Tevez como técnico? Che, cuando fue técnico de Rosario Central, no le fue tan mal a Tevez, ¿eh? Le ganó a River, por ejemplo, en el último partido de Gallardo. Ganó un par de partidos importantes. Creo que ganaba más de local que de visitante. Pero para ser la primera vez que dirige Tevez, en Rosario Central le fue bien. Y bueno, ahora Independiente, si ganó, genial. Martín Espinosa dice: ganamos 2-1. 2-1, mira vos. Vamos siguiendo el que va primero, mira. Ahora va segundo, Sam. Es de Perú, mira este. No, de Canadá. La bandera de Canadá. Chao, quedó tercero el que va primero. Roberto Alfonso dice: viene el rojo peleando el descenso. Se va a componer el rojo, olvídate. El rojo se compone, con TV se compone. Zielinski, los abandonó, se les fue el carajo, Zielinski, ¿no? TV creo que fue a dirigir gratis.
fue por amor al fútbol. Él dijo, yo ya hice plata jugando a la pelota, dice. Como lo hace como en modo colaboración. Le llega a ir bien. Bueno, esperando que termine esta carrera, si me sumo. Ahí está. Ahí me voy a sumar. Ahí me voy a sumar. Martín Espinosa dice: Acut está jugando Pino el Rojo, es un sufrimiento permanente. El Rojo es un sufrimiento permanente, tenés razón. Y bueno, el rojo. Fernando Alves dice: es que son medio pechitos los del Rojo, por eso vienen para atrás. Ni hablar de Racing, esos son otros. No, pero Racing por lo menos. No, no es que sean pechos, sino que Matías está mal administrado el club. Dice, ahora sí a darle. Los dirigentes que pasaron por el Rojo lo hicieron pelota. Y así después no se pueden reforzar. Primero tiene que estar bien la institución y después después los resultados vienen solo. Pero si tenés mala institución, es complicado para todos. Ahora darle. ¿Qué? No tengo. Allá en el negocio tengo, no tengo acá. En el negocio tengo. No, se me rompió. ¿Qué? No tengo puta. Vamos, honguito, vamos. Roberto Alfonso dice: Moyano, Doman, Grindetti, todos desastres como dirigentes. Y Doman no duró nada. Doman se encontró que el club era de una mierda, como estaba administrado muy mal. Y en vez de ponerse a trabajar y de levantarlo, no, renunció a la mierda. No, ese no tuvo huevo para dirigir. De pobre gente, ¿no? Que lo votó, porque en él tenían esperanza. Decía, este lo va a sacar adelante del club. Abandonó. Ese es un pecho frío. Ese sí es un pecho frío, que abandone la dirigencia. La gente confió en él. Ebert Santa María Verástegui dice: Creativo en Japón hizo su video de su colección de juegos de Neo Geo AES. Sí, y el Ragamex hizo un video de una cacería de cartuchos de Sega de NES que vi. Está muy bueno el video. Compró una gran colección de cartuchos de NES. Le salía Roberto Alfonso. Cada uno $3. Dice: y de la colecta no se habla más. Maratea se hizo 5 palos y desapareció. Sí, tiene razón, che, no se habló más de la colecta. Che, me empezaron a partir en la última vuelta cuando me empiezan a dar duro. Ebert Santa María Verástegui dice:
Planeo que OAS es una buena consola. Sí, es una reliquia. Ese es un santo grial de los videojuegos. No cualquiera. Roberto Alfonso tiene, Dice: a la Neo Geo la conocía de la hobby consolas. Martín Espinosa. Claro, sí. Dice: Independiente siempre fue mal administrado por la dirigencia. Octavo. Respecto a Doman, si no se sentía capaz, no se hubiera postulado. Claro, tenés razón. Fue un cagón. Bueno, terminé octavo, chicos. Lo tengo con el like, o sea... Me equivoco de botón, boludo. En vez de apretar la A, apretó la B. Como tengo yo, soy de Play 4. Me confundo. Ebert Santa María Verástegui. Dice: luego salió la Neo Geo Mini. La Neo Geo Mini. La Neo Geo Pocket también está. La Neo Geo Mini la vi en Buenos Aires. En varias tiendas. Ahí en Museum Game también tenían la Neo Geo Mini a la venta. Chicos, los que no pasaron a ver el video, los invito, El video de cuando visité Museum Games en Buenos Aires. Y todavía tengo para subir el video de Games On, porque fui a Games On. No nos dejaron entrar porque dice que atendían solamente virtualmente. Matías, pero Sarramón, pude ver varias joyitas, dice, que tenían ahí en la vidriera. Sigo en espectador. Calavera, calavera, calavera. Son un fantasma, son un fantasma. Voy quinto, vamos a ver si mejoramos ya. Segundo voy, Martín Espinosa. Dice: vino querido, siempre apoyándote en tus directos y tomando un fernet. Yeah. Roberto Alfonso. Dice: Musen no tenía el precio de Super Mario RPG ni de Quest for Camelot en el video. Roberto What? Alfonso. No, dice, mucho no tenía voy a precio. Tener que pegarme una vuelta por ahí. Muchos no tienen precio. Igual que en la página online, vos entrás, tienen una página para venta online y no tienen los precios puestos. Pasa que como... ellos se basan en el dólar y se fijan en el momento. Tienen de todo. Lo bueno de Museum Game es que tienen de todo. Ebert Santa María. Lo malo es que no es, pues, dice, no es barato. En el Facebook de la tienda, que tal Vicio Store ya encontró la Neo Geo AGS en caja y va a enviar a Perú y luego poner a la venta. Mira vos. Presiono el R2, Mati, cuando tengo el hongo dorado. Y no se mantiene, Lo presiono y se suelta. O sea, es como si apretara un honguito nada más. Menos mal que me cayó con dos, ya llegué. Matías Sarramone. ¡No, la puta madre! Dice: yo esperando que Pino arregle y ponga a la venta una ad para ofrecerle el retrueque, guay, guay, guay. El retrueque. Mans. Cuarto terminé, Matías Sarramone. No sé qué me trae mi hijo. Dice: no, Pino, no se mantiene apretado, le tenés que dar taca-taca-taca. Miren lo que trajeron, chicos, choris. Ebert Santa María Verástegui. Choris, choris, choris. Dice: vamos a cocinar. Aparte también encontró juegos de Sega Saturn en perfecto estado en los Hard Off en Japón. No, Pino, se mantiene apretado.
Le tenés que dar. Taca, 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 taca. ¡Ah! Ok, 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 ok. Ahora entiendo. Hay que darle taca, 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 taca. Claro, lo tenía apretado y no pasaba nada, con razón. Chicos, 10 minutos más. Voy a cumplir una hora de directo y. Y finalizo porque me toca hacer asado. Ah, trajeron los choris para la cena. A ver, voy a ver. ¿Lo vamos a hacer a la parrilla o al, al. O en la cocina? Ah, no. No, los van a hacer en el hornito los choris. Así que puedo darle un poquito más. ¿Eh? ¿Me puse así? ¿Te pregunté? Aparte también encontró juegos de Sega Saturn en perfecto estado en Harold de Japón. ¿Supieron ustedes, chicos, que Japan Gemu o Japan Gemu ha creado una tienda online que muy pronto va a estar funcionando? Lo bueno es que va a poder hacer envíos, así que. Matías Sarramón. Atento a la billetera. Dice. Hora de dar cátedra. Guille Sánchez. Olvídate, olvídate. Dice. El IRL, cocinando de pino, jeje. Vamos. Somos unos fantasmitas. ¿Cómo carajo me largan ese fantasma y se me salen los hongos? Carajo, mierda. Ah. Uy, no, me frené ahí en esa curva, boludo. Perdí como tres posiciones. Fantasmita. Quinto. Quinto. Vamos, a ver si podemos subir. Nahuel Montenegro. Dice. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Saludos en el chat. Saludos, hermano. ¡No! Ahí le damos, taca, 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 taca. Ahí me funcionó, ahora sí. ¡No! ¡Rayo de mierda! De Gabo. ¿Qué es esto, bro? Dice. Tío, cuando vuelvas a hacer vivo de este juego, me uniré a jugar. Dale, Gabo, genial. Vamos a ver si podemos mañana, mañana lunes. Por la noche. ¿Todo bien, Nahuel? ¿Cómo andamos? Bienvenido por acá. Sexto. Nahuel Montenegro. Dice. Y otra cosa, porque desea domingo a full card, no entiendo. Y sí, a full con el kart. Con los karting de Mario Kart. No sabía qué poner. Debería haber puesto domingo de Mario Kart. Puse domingo full kart. Cualquier cosa puse. Y ni miniatura le puse, ¿eh? No me alcancé a ponerle ni miniatura al directo.
Pasa que estaba en Twitch, Nahuel estuve una hora Montenegro. Ahí y me pasé acá. Dice, sí, todo bien. Mira, ahí viene. ¡Eh, Vicen! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenas, Pino, y gente del chat. Te miro mientras como. Bien ahí, buen provecho, Vicen. Buen provecho. A mí ya me toca unos choris, así que este es el último que... Ya debe haber empezado el partido de River. Este es el último, la última carrerita y me voy despidiendo, chicos. Creo que cuando terminemos esta carrera ya se va a cumplir justamente la hora de directas. Me queda 1%. Pino Game. Mati Sarramone, no estaba Mati Sarramone. Sigue como espectador. ¿No es? Nahuel Montenegro. Dice. Entonces, perdón por la tardanza, Pino. No, todo bien, mi bro. Nahuel Montenegro. Dice. ¿Y cuál es tu comida favorita? Milanesa con papa frita. Y también me gustan los frititos de lechuga o de acelga. Lo que son las torrejitas o frititos de lechuga o acelga me encantan. Y si no, las milanesas con papa frita, que es el clásico. Los gnocchi también. Ahí está mi top 3 de comida favorita. Gnocchis. Caseritos. Milanesa con papa frita. Y las torrejitas. O frititos de acelga o lechuga. ¿Cómo se disparan para atrás los las bolitas de fuego, Nahuel Mati? Nahuel Montenegro. ¿Cómo hace rato disparaste para atrás? Mi favorita pizza. La pizza, qué rico. Obvio. Ese estaría en el top 4. La pizza, el lomito. Una hamburguesa. VCN. Dice. Para atrás y el de disparo. Ah, mira. Che, recién iba primero, boludo. Ahora voy segundo. ¿Qué me toca? Chao. Ay, quedé quinto en un ratito, la puta madre. VCN. Dice. Pino, cuando agarras la rampa, usa el salto para hacer un pequeño turbo. Ah, mira, no me di cuenta de hacer eso. Vamos. Séptimo, quedé, boludo. Iba primero, segundo. A ver si acá paso un par de posiciones. Nahuel Montenegro. Dice. Pero bueno, ¿qué te parece si podríamos tomar helado vos y yo juntos? Helado. Un día vamos a hacer un directo comiendo helado con Pino. Y vamos a comer helado todos juntos. Ustedes prepárense comprando el helado. Nahuel Montenegro. Dice. Pero hay que conocernos primero para que tomemos helado juntos. Sí. Bueno, chicos, tercero quedé. En un momento pensé que iba a terminar como séptimo. Matías Sarramone. Fui primero, segundo, terminé tercero, lamentablemente. Dice. Jejejejeje. Matías Sarramone dice que le gusta mucho el helado, Nahuel. Bueno, chicos, me despido. Muchas gracias por la buena onda. Gracias a todos. Dice, por la buena onda de siempre. Lo mejor de ser adulto y vivir solo es que puedes cenar helado. Jajaja, ya lo hice una banda de veces. Sí, olvídate, puedes hacer lo que estén todos. Olvídate. ¿Quieres salir? Sí. Bueno, chicos, un placer haber compartido con ustedes este directazo. Muchas, pero muchas gracias. Nos encontramos en un próximo directo. Esto fue Pino Games. Saludos grandes a los amigos de Soy Gamer. Sí, búsquenlo ahí, Soy Gamer Argentina, en su página de internet. O también pueden ubicarlos en Instagram, ¿sí? Como Soy Gamer. Así que, chicos, muchas gracias para todos. Esto fue presentado gracias a Vicen Gabo, a Matisse Ramón, a Nahuel, a todos los que pasaron por acá, a Ever, a todos los que pasaron por el directo, a Guille Sánchez, Ítalo Roja, Roberto Alfonso, a todos los que pasaron por acá por el directo. Muchas, pero muchas gracias, chicuelos. Así que chau, 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 chiu.
Solid Gamer, la tienda de videojuegos más extrema. Juegos y accesorios para tu Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, teclados, mouse y auriculares gamer. Mandos especiales para tu consola o PC. Visítanos en soygamerargentina.com. Instagram, soygamerargentina. Estamos en Belgrano, Caballito, Berazategui y Quilmes. Soy Gamer.